Buenas noches, bienvenidos. Hoy llegamos a una nueva edición de un especial, donde voy a tener el gustazo de poder charlar con un amigo al cual yo quiero y respeto mucho por su forma de ser, por su gran talento, pero sobre todo por tener, a ver, una visión muy clara de lo que hace con su carrera y con su vida. Dicen que uno tiene que ser y parecer en la vida, ¿no? Tiene que tener con qué contenerse, con qué presentarse. Y yo creo que él reúne esas condiciones. Por eso hoy me voy a dar el gustazo en esta casa Iberá, a quien les agradezco mucho por abrirnos las puertas, de charlar nada más y nada menos que con el hombre del sombrero, con Jorge Zuligoy. Hola Jorge, ¿cómo estás? Pero muy bien, agradecido. Bueno, siempre es un gusto poder conversar con vos, porque siempre hablamos de cosas que por ahí se salen de lo que habitualmente se habla en alguna entrevista. Y bueno, la confianza y la hermandad que nos une también hace que saquemos cosas por ahí del corazón que también el pueblo quiere escuchar y quiere saber de nosotros. Y uno no quiere enseñar nada, pero a veces el que está del otro lado siente que no está solo, porque hay otro que piensa parecido con respecto a esos valores que también queremos transmitir, porque a veces pensamos en la música como en algo, o en una carrera artística como en algo que tiene que ver con los recursos o con el marketing. Y en realidad nosotros tenemos una misión, que es transmitir, dejar algo. Hamlet Lima Quintana decía eso, de dejar algo de hoy para mañana. Yo recién cuando te presentaba decía que vos tenés una coherencia entre el ser y el parecer, que creo que eso también habla acerca de la estructura de tu carrera, ¿no? Sí, hay como... Tenés razón, y me halaga que lo veas, pero hay como formas. Parece que hay gente que es atleta porque tiene un físico, y hay gente que busca tener un físico para ser atleta. Uh-huh. A mí la música, esta música la que hago, la música de mi lugar, de mi región, de mi nación chamamecera, me eligió a mí. Y yo soy un tipo dotado con algunas cosas para hacer eso. Tenés un vozarrón, un caudal de voz que es impresionante. Sí. Que bueno, hay mucha gente que grita bien también, pero digo, por ahí uno usa esos pocos talentos que tiene como para decir, el objetivo más importante no es lo que está pasando adentro de la boca o adentro de la guitarra de la persona, sino en el corazón del que está escuchando eso que vos producís. Entonces hay que ser muy cuidadoso con lo que uno da, porque a veces, mirá lo que pasa, vos me traes un joven y dices, yo quiero que escuches este cantor, y yo elijo una canción que es una pavada, que no tiene ningún mensaje, que no tiene ningún criterio, ninguna coherencia, y es probable que estemos espantando a alguien para siempre del género. Es cierto. Porque encima los jóvenes son, en general, más exigentes. Últimamente, bueno, se fue pervirtiendo un poco lo que es la calidad estética y artística, pero en la poesía, la gente que lee poesía es exigente con lo que lee. Es cierto. Y también pasa con lo estético, con lo estético y en lo moral también, porque hay como tres lugares, ¿no?, donde estar: lo inmoral, lo moral y lo amoral. Y es una pelea constante porque tenés muchos flancos para cubrir. Nuestra música habla de nuestros ancestros, habla de nuestra tierra querida, habla de estas cosas bellísimas que tenemos en esta casa, que son una síntesis muy bien lograda de lo que es esta provincia, que yo digo nuestra provincia porque me siento parte. Obviamente, gracias. Y siento también que parte de lo que nosotros hacemos es generarle curiosidad al otro para que siga investigando, se siga metiendo y siga disfrutando como disfrutamos nosotros los que estamos en el baile. A veces yo siento que la empalizada es muy alta, entonces no alcanzan a espiar de afuera sin pagar una entrada. Sí. Y ese precio que se paga es meterse adentro de eso, meterse en la historia. En este tiempo, viste que yo hice mucho hincapié en este ser y parecer, porque hoy tenemos
una vorágine de información. Hoy, para ser famosos o estar en un lugar de privilegio, tal vez necesitas todo un equipo de marketing que te asesore y te diga, bueno, vos tenés que ir por este lugar y tenés que vestirte así, tenés que tener esta impronta, tenés que cantar estas canciones. En tu caso, vos tenés, ¿cuántos años de permanencia allá? 40 años de escenario. 40 años de escenario. Eso es como que vos no lo necesitaste, porque vos, así como te veo ahora, te veo también en tu casa con tu señora, o en un escenario, o con tus chicos. Sí, bueno, como verás, por lo que traigo puesto hoy no me asesora nadie. No, pero tenés una coherencia. Distinto sería que te vea con chupín, remerita ajustada, y después te me vestí de gaucho. Yo soy natural en el sentido de que me molesta un poco la gente que entra con custodios al anfiteatro a tocar o a donde sea, porque siento que más que el pueblo no te va a cuidar nadie. Vos sos un cantor del pueblo. Sí, yo siento eso, sí, yo siento eso. Más que la gente no te va a cuidar, primero. Y lo otro es, debe ser, una vez le preguntaron a Jorge Cafrune, porque él entraba a los pueblos, sí, llegaba hasta el pueblo y bajaba su caballo del carrito ese que lleva los caballos, nunca me acuerdo el nombre, pero es un batancito que lleva el caballo atrás. Ajá. Lo bajó, le puso las pinches al caballo. Lo hizo él. Lo hizo él, recado, y entró al pueblo. Sí. Y hace una conferencia de prensa y la gente le preguntaba cosas, lo querían mucho. Y un periodista que no lo quería tanto le dice, pero usted llega en un auto alemán, se para en la puerta del pueblo y entra con un caballo. ¿No le parece un poco incoherente eso, como que de una doble personalidad? Y Cafrune le dijo, hijo, yo no puedo con una y voy a tener dos personalidades. Ocurrente para responder. Claro, aparte es muy bien respondido y aparte de buena leche, bien dicho. Pero debe ser difícil sostener dos imágenes, digamos. Sí, ¿no? Y es tan lindo no tener que sostener nada. Ser. 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 A veces cuando hablamos con vos, a veces me decís, bueno, por ahí hay que ser un poquito más prudente. Y es la esencia. Porque ninguno que se quema con una plancha dice recorcholis o rayos. No, ¿no es cierto? No creo. Este señor en su casa tampoco, ¿no? Entonces, hay un momento hay que un uno saque así. Su... Es bueno también, es cierto, ir creciendo y cultivándose de manera que las cosas que uno dice también las pueda hacer, digamos, ¿no? Pero el ser y parecer es muy interesante eso, porque hay gente que es y le cuesta mucho compartirlo. Sí. Uno se lleva sorpresas con personas y decir, vos tenés que mostrar más lo que haces, lo que sos. Vos la recorres gente... todo el país. Sí. Y te encontrás con mucho talento. Mucho así. Talento. Mucho. Y aparte, no sé por qué, si es porque tengo ese don divino de meterme en el corazón de alguno, en la casa de la gente. Me comparten cosas que por ahí no compartirían ni con el cura que los confiesa. Y ahora muy, quiero hablar de eso. Es muy interesante ese camino, porque me cuentan cosas que yo me siento halagado y a la vez comprometido. Y no siempre uno tiene una respuesta, y entonces uno tiene que tener la honestidad de decir la verdad, que vamos a buscar juntos por dónde es. Hay un paralelo también entre lo que uno puede hacer y lo que uno debe hacer. A veces hay que dejar que los demás descubran también su camino. Por eso decía, en la integralidad de lo que somos nosotros por ahí, lo más efectivo es generarle curiosidad. Que se vaya a buscar su pescado. Toma Catán en la caña. Me dijeron que hay un arroyo, un río acá como a 3 kilómetros. Que vaya caminando, que se golpee. Porque el hombre, por naturaleza, necesita el desafío y la dignidad de conseguirse sus cosas. Yo lo hice con mis hijos y me fue bastante bien. Eso de hacerlo, a ver, probar. No se hace así, le sacas las cosas y lo hace. No va a aprender nunca. Y el pueblo necesita caminar, necesita andar. Justo ahora hay un sínodo dentro de la Iglesia Católica que habla de eso, de caminar juntos en el discernimiento. Qué palabra difícil. Sí. Qué palabra difícil. Es muy difícil, porque el discernir significa también romperse uno. Y elegir, entender. Destruir todos los prejuicios. Y como les digo, la opción siempre es un camino que tiene un precio también. Pero ¿para qué vinimos a la vida? Sino para jugarnos, ¿no? Para arriesgar. Y a veces ese discernir
significa cambiar también. Por eso hay gente que le tiene miedo a eso. A mí me encanta esa idea. Señora, usted imagínese las charlas que nosotros tenemos con un mate de por medio. Horas hablando. Ahora me vas a regalar un tema. Y elegiste cuál que es el primero. Bueno, vamos a tocar con Iñaki uno que se llama Soy Cantor, que es un tema que compuse acá en Corrientes. Breve. Una noche en la peña que era de Nini Flores y de Gabriel Cocomarola. Sí. Juan Ventos, el papá de César, de Pablo y de Luqui, vino a ver y me dice: Jorge, vos sos un pirata en el fraseo. Me dice, ¿me puede eso? Y me dijo, vos pisás charcos en la luna. Me decía, de canchero que sos. Y le puse eso a la canción, después la saqué porque sonaba medio rimbombante, pero la idea es que es un homenaje a los grandes cantores que están en la bailanta y que esos cantores que están también en el púlpito y esos que están en la barricada cantando para que el pueblo tenga una voz también. La escuchamos. Soy cantor en la bailanta amanecida de la fe que no se olvida. Soy juglar de la emoción. Soy cantor. Siembro sueños a mi paso con la flor, con el abrazo que así canta el corazón. Soy cantor. Soy de raza y de la cuna, de mis charcos de la luna, desde siempre soy cantor. Soy cantor. Y aunque a alguno no le guste el dolor de mis paisanos, también grita mi canción. Justicia y la armonía por los que no tienen voz. Soy cantor. Soy de raza y de la cuna, de mis charcos de la luna. Desde siempre soy cantor. Soy cantor. Y aunque a alguno no le guste el dolor de mis paisanos, también grita mi canción. Nace la unidad, donde unimos historia y presente, patrimonio cultural y oportunidades de negocios, lo nuestro y el turismo, la historia y la innovación. Nace la unidad para unir a los correntinos con el futuro. Gobierno provincial. Corrientes somos todos.
Manejar tus cuentas desde la app del banco ahora es más fácil. Porque nos renovamos para vos. Más simple, rápida e intuitiva. Tan segura como siempre y sin moverte de donde estés. Consulta tus saldos y movimientos. Transferí, paga servicios. Consulta disponibles de tarjetas y mucho más. Bájala gratis en el store de tu celular. Banco, el banco de Corrientes. Mecerse los juncos costeños, la tarde en Corrientes muriendo se va. El verde del sauce se vuelve amarillo y el sol se va hundiendo en el Paraná. Y allá en el medio una triste canoa, vieja y sin pintura macándose, y media inclinada a la sombra de un tape, pescador de estrellas del atardecer. Faustino Luna nació canoero y allá en el remanso dos hijos perdió. Lo siente a su lado si el río está bravo, sabe que ellos cuidan de su embarcación. Y sigue en el medio una triste canoa, vieja y sin pintura macándose, y media inclinado a la sombra de un tape, pescador de estrellas del atardecer. Y recién terminamos de escuchar Pescador de Estrellas de Rodolfo Regunaga. Ah, sí, una obra extraordinaria de un gran cantor. Y en este ambiente tenía que cantar algo que tenga que ver con el agua, con el río. El río en la vida de las personas, sobre todo de nosotros, yo creo que el litoraleño en general, ya lo dice la palabra, cuando no está en su pago, lo que más extraña es la cocina de su mamá, extraña la juntada con los amigos y el río. Sin lugar a dudas. El río es el santísimo del litoraleño. Uno ahí no se miente, uno va ahí a decirse, a hablar con uno. Y cuando no sabes dónde ir también. Ahí sí. Vas. Ahora, ¿te tocó extrañar mucho cuando, porque le contamos a la gente, vos te tocó ya viajar y recorrer todo el mundo, ya anduviste por todos lados? Extrañaba mucho cuando los gurises eran chiquitos. Después fueron creciendo un poco y mis viajes se transformaron en experiencias también como para ir a buscar el pan. Y después me acompañan ellos. Así que estamos bastante compensados con eso. Pero el litoraleño en general y yo cuando fui recién a Buenos Aires, extrañaba la ternura. La calidez, ¿no? Sí. Hay una canción que hicieron Rodolfo Reguna justamente con Roberto Galarza. Que habla de ese momento de irse del lugar y qué doloroso que es, porque le pasó a Roberto Galarza que se cayó en la vereda, se cayó de rodilla. Viste, cuando vos te caes de rodilla te cuesta mucho pararte, te quedas como inmovilizado por el mismo golpe, y nadie le ayudó. Entonces dice: extraño la calidez de la gente de mi pueblo, ¿viste? Y es eso, es ese gesto de la vecina que te presta un poquito de aceite para... Se ve en las villas de Buenos Aires eso, porque el provinciano en esos lugares pudo preservarlo. Pero en general en los edificios donde vivimos y todo eso, es como medio a cara de perro por las dudas. Nosotros somos una excepción, que tenemos vecinos y nos hablamos con todo el mundo y vamos a guitarrear la casa y hacemos... Pero en general las ciudades enfrían un poquito las relaciones personales. Y en los pueblos es un poco más de eso de, vení, pasá, no, hora de comer, vení, le agregó un plato y ya. El correntino sobre todo es así. El correntino, yo permitíme agradecerle a este pueblo maravilloso de Corrientes en general los gestos que tienen para conmigo. Yo vengo acá y siempre me emociona esa cosa natural. Me voy a... Pero no, vos no te vas a ir, ¿eh? Y para ustedes tal vez es natural, pero cuando uno transita el país, y no en Buenos Aires, en Rosario, por ahí, en todos los lugares que hay mucha gente, pasa que vamos como
esa cosa de animales que tenemos se va como exaltando y se va achicando el humano, sí. El del compartir. Y esa es la ternura que yo extraño. Por suerte vengo y cargo las pilas cada tanto. Y... Vos estás mucho tiempo acá en, sí, Corrientes y en todo el litoral estás trabajando. Sí, pero, y cuando tengo que elegir ir para algún lugar, bajo para acá. Yo vengo, me estoy un ratito en Arasatú nomás. Y ya estás recontento. Sí, ya estoy. Y además hay esto que cantaba de Rodolfo, habla de cosas reales que pasaron, que los músicos han sabido mostrar. Y hay otras cosas que la vez pasada leía lo de la Pomberita, ¿no? De Marilyn Morales Segovia, con la que tuve alguna relación en los últimos tiempos, sobre todo de su vida. Y es esa cosa de la gente que cree tan fuertemente en algo que te convence. Y viene un agnóstico a Corrientes, está tres siestas acá y escucha un convencido acá, y ya empieza a ver los bichos también, ¿eh? Ya empieza a ver los bomberos. Porque la espiritualidad tiene que ver con eso, que los ojos del alma se desinhiban. Y uno se burla tanto de ciertas cosas. Yo veo a la gente que se burla de los milagros, del payé, o de la imposición de mano, o del que cura de palabra. Y los mismos médicos después terminan diciéndole, decirle que tiene un ojeo bárbaro, decirle que le cure nomás a tu hijo. O el empacho. Las hay. Pero aparte, no escondamos más eso, sí, es maravilloso. Es nuestro patrimonio. Tal cual. Y bienvenida a la ciencia y todo eso. Pero hay cositas como estos detalles que no son una práctica ilegal de la medicina, son un accesorio. Son una cosa que del pueblo. Vos te vas y me duele la panza, no te vas al cardiólogo por eso. Ay, tomá un té que te dijo ña Francisca, ña Petrona, tomate esto que te va a hacer bien para el empacho. ¡Chao! Es eso, nosotros somos eso. Cuando podamos juntar las dos cosas, la, sí, responsabilidad de ir al médico cuando tenemos que ir y no usar el médico para pavadas que se pueden solucionar con un yuyo que nos da ña Petrona, vamos a estar más balanceados. Porque como... Yo lo comparo a eso como cuando las vedettes se dicen alguna cosa uno a otro y van a la justicia. La justicia está para cosas más importantes que porque te sentiste ofendida por otra, porque se le cayó una pluma a otra, ¿ves? Y eso es de lo que estamos hablando. Justamente la espiritualidad tiene que ver con eso, con asumir qué tan importante es. ¿Qué tan importante es? Hablando de espiritualidad, vos tomaste la posta de también desarrollar mucho más tu espiritualidad y volcarla a través de la música, acercándote a las iglesias, acercándote a través de tu disco. ¿Cuál es el mensaje que vos querés dejar? ¿Hubo un cambio en la vida de Jorge Zuligoy o estuvo esto siempre y hoy es el momento de manifestarlo? Estuvo siempre porque yo siempre fui un gran pecador. Y los que más hacen por la fe son los pecadores. A veces la gente te dice como excusa para no ir a la misa, sí, que hay muchos pecadores. Y cuando vos vas a una iglesia, lo lógico es que encuentres pecadores ahí. Porque es como ir a un gimnasio a buscar flacos. Vos entras a un gimnasio y está toda la gente que, como yo, come bien y, bueno. Una pequeña fábula, si se puede llamar, aunque no incluye animales o sí, un pequeño cuentito. Un joven viene y le dice al padre, no vengo más a la iglesia. ¿Por qué? Y porque esta viene vestida así, porque esta hace lo otro, esto es un chismoso. Bueno, te hago una propuesta. Antes de irte, da una vuelta a la iglesia con este vaso de agua lleno, completo, rápido, camina rápido y venía de vuelta a Tará. Agarra el vaso, pega toda la vuelta a la iglesia y vuelve a él. Y dice, ¿derramaste algo de agua? No. ¿Por qué? Y bueno, estaba mirando el vaso. La fe es así, vos tenés que mirar tu vaso. Porque se pierde tanto por estar mirando lo que hacen los demás, que no construís lo tuyo. Entonces, por cada dedo que acusa, hay tres que te muestran a vos. Estos tres te están apuntando a vos, y hasta cuatro están. La religiosidad, la fe, tiene mucho que ver con lo que vos haces, con lo que sos y lo que te dan. El que tiene fe, juzga a los demás, porque es una cosa humana. El que tiene fe se construye de manera que también se puede juzgar a sí mismo.
y perdonarse, que eso es muy importante. Tener misericordia de uno mismo es muy importante. Vivir con la culpa no construye nada. El que se siente culposo siempre hace mal las cosas, porque se genera un torpe. Porque todo el tiempo sentís que es malo y feo lo que haces. Aunque esté bien, siempre, nunca va a alcanzar. Mi oración preferida es muy breve. ¿Cuál es? Me despierto, me paro al lado de la cama, todos los días a las 5:30 de la mañana, miro por arriba y digo, hacete cargo porque yo soy tu hijo. Vos me trajiste acá, hacete cargo. Y arranco. Y a la noche me voy a dormir y digo, si mañana me toca levantarme, te va a tener que hacer cargo de mí, ¿eh? Vos decidís. Nada más. ¿Por qué? Porque lo demás lo haces vos. Él ya lo hizo todo. Te dio el pan, el vino, la comida, los amigos. Te sembró virtudes. Hay gente que te quiere por tus defectos. Es cierto. Cuando uno se enamora recién, dice, ay, esa cicatriz que tiene ella. ¿Viste? Y eso no hay que perder nunca. No hay que perder la posibilidad de asombrarse, de enamorarse de todas las cosas de las personas, de las virtudes y de los defectos. Porque en ese caminar que tiene por ahí el que es un poquito rengo, que todos tenemos alguna cosa, algún defectito de fábrica, por ahí te hace simpática la caminada. Y eso hay que apreciar también. Lo que quiero apreciar en este momento es el siguiente tema que me vas a regalar. Hablamos de Rodolfo Regúnaga al principio del bloque, y ahora quiero que compartirte un tema que toca Iñaki, que se llama Puestero Lobizón, que es de un gran acordeonista misionero que se nos fue un gran amigo, Luis Ángel Monzón, que era el rey del Xotis. Un hombre nacido en El Dorado, pero criado en Apóstoles. Su hermano Agustín Bachuc vive en Estados Unidos y nos llama 2 veces por semana, 3 veces por semana. Extraña, horrores. Gran acordeonista también. Y la idea es que tocamos este tema para recordarlo a él y para hablar de esto que hablaba la Pomberita. Él dice que un hombre, el séptimo varón, los días de luna llena, se convierte en lobizón. Chachay. Ah, no sabes. Bueno, el tema es así, mira. Montecaseros, seguimos avanzando. Continuamos ejecutando el plan de iluminación.
Con una inversión sin precedentes, realizamos la instalación de más de 5.000 luminarias LED nuevas. Logramos la renovación del 100% de iluminación de nuestra ciudad, la cifra más alta en la historia de Montecaseros. Además, se colocaron más de 200 reflectores LED de 400 watts en la pista pasarela de nuestro corsódromo, donde también realizamos la reparación integral del predio. Con una gran inversión que aporta valor a uno de nuestros principales atractivos turísticos y culturales. Seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad, impulsando el desarrollo, fomentando el turismo y llevando más beneficio a todos los montecasereños. Sigamos juntos, Montecaseros, hacia adelante. Con Farmar, en el mes de la amistad, multiplica momentos. Participá y ganá kits de planchetas. Vení y disfruta los descuentos en 2x1, 40 y 70% en la segunda unidad. Participá con la compra de cualquier producto, compra superior a 200 pesos. Farmar, los más bajos precios siempre. Dale a tu casa el toque que siempre soñaste. Amoblamientos en MDF Van Loop. Placares, alacenas y bajomesadas, escritorios flotantes, vinotecas y el mueble que te imagines. Diseño y calidad Van Loop. Consultanos al 3794-980098 o buscanos en las redes como vanloop.ok. Disfruta San Cosme, a través de sus sabores, el encanto de su gente, naturaleza plena, tradición inquebrantable, su rica historia. Vení a disfrutar momentos únicos. San Cosme, estimula tus sentidos. La imagen que proyectás refleja cómo te sentís. Hay un solo lugar donde encontrarás todos los servicios que necesitas para verte segura, con estilo y personalidad. Brisa, peluquería y spa urbano. Salón de peluquería, manicuría, pedicuría, depilación, COVID free. Trabajamos con responsabilidad. Te cuidamos. Turnos al 3795-189167. Brisa, peluquería y spa urbano. La Rioja 705, Corrientes. Siempre me alumbra, cual sol del amanecer, y tu amable sonrisa alienta todo mi ser. Te miro, mas me enamoro, no puedo estar sin ti. Tú eres mujer divina, encanto de mi existir. Tu sonrisa, mujer amada, la que ha dado fuerza a mi vida, es la que ha borrado de mi alma toda la amargura sufrida. No quisiera que tú te alejes, yo quiero tenerte a mi lado y que siempre brille en tu boca la sonrisa que me ha hechizado.
andar por el mundo siempre busqué una flor que perfume mi existencia y alegre mi corazón. Por fin el destino quiso que encuentre lo que soñé y hallé en tu sonrisa la dicha que anhelé. Tu sonrisa, mujer amada, la que ha dado fuerza a mi vida, es la que ha borrado de mi alma toda la amargura sufrida. No quisiera que tú te alejes, yo quiero tenerte a mi lado y que siempre brille en tu boca la sonrisa que me ha hechizado. Abrimos este bloque y recién lo que compartíamos era un videoclip que se grabó con una amiga que tanto queremos, que es Beatriz Vallejo Schulz, ¿no? Tu protagonista. Bellísima persona, más allá de lo físico y su energía y todo eso. Y su hermosa sonrisa. Es una persona extraordinaria, tiene tan natural así. Bueno, es como charlar con vos. Uno enseguida se encariña, se hermana y siente que está hablando con gente que quiere ir para adelante, que además esas cosas de enchamigarse con gente que ve el arte desde otro lugar, con respeto por el trabajo ajeno. Qué importante que es respetar lo que hacen los demás. Exacto. Este tema se llama Tu Sonrisa, es una obra de uno de los más extraordinarios músicos que tuvo el chamamé, también misionero, de allá de la zona de Puerto Esperanza, pero allá cerca, que se llamó Gregorio Molina. El más grande cantor para mi gusto del chamamé, porque soy misionero por crianza, pero además un tipo muy talentoso. Guitarrista, compositor, fue amado por Coco Marola, por Montiel, con Blasito, con todo, hizo cosas muy lindas. Y entre otras cosas tiene entre sus obras más queridas Nuestra Señora de Itatí, esa es de él. Entonces más cariño le tengo todavía porque le canta a mi vieja, ¿entendés? Así que Tu Sonrisa se grabó íntegramente en Corrientes, música, y se grabó íntegramente en Corrientes el video, que además... Yo en una época fui camionero, estuve en el seminario unos cuantos años estudiando para cura, salí de ahí, se dieron cuenta y me echaron, pero después de eso me hice camionero. Y, esos cambios de la vida, sí, ¿no? No, pero es siempre andar, siempre peregrino. Hay una canción que yo canto en un disco que ahora te quiero contar de qué se trata, que sí. Se llama Los Peregrinos. Y empieza diciendo, qué sagrado alimento que es el cansancio. Y eso de andar descalzo, lo sencillo, eso de sentir la necesidad, te construye, te hace grande. No hay que hacer costumbre de eso, porque nadie nació para vivir mal. Mal, pero cuando alguna vez uno puede percibir la falta de algo, también valora mucho más lo que después consigue. Sí, también. O lo que tuvo. Hicimos un disco que hablábamos fuera del aire, que para mí es uno de mis logros más importantes de mi carrera, como productor, tal vez no como cantor, pero como productor, que se llama Jesucristo, el Señor de la Historia. Es un disco con 36 canciones, con artistas de todos lados. Mirá, hay una canción que se llama La Oración del Remanso. La cantan el tío y el sobrino, que tienen la misma edad. El sobrino vive en Turín, Italia, Torino, y el otro vive acá en San Juan. Y grabaron una versión a distancia extraordinaria de esa obra. Y ellos son de una confesión religiosa evangélica. Hay un hombre que es de Costa Rica, que grabó con un grupo de 12 músicos de cámara una obra que se llama Concierto en Dios Mayor. Bellísima. Pero está Monchito Merlo, que canta todo en guaraní, una obra que le transmitió el padre Ignacio, el padre sanador, y él lo escribió en guaraní y la interpretará en guaraní y en castellano. Está el coro Chelaá La Pide, aquí del Chaco, que canta en cuom. Está una criatura, una niñita de 8 o 9 años, de las islas del Ibicuí, ahí en Entre Ríos. Y está Doña Jovita, que podría ser la tatarabuela de esa chiquita.
el personaje. ¿Cómo hiciste para reunir a todas estas voces? Y se ocupa el que te dije, yo le digo, hacete cargo. Y él me dice, hablale a fulano, llamá a ese. Está nuestro amigo, bueno, más, no es amigo tuyo, pero es amigo mío, que es Marcelo Núñez, que hace una versión del Padre Nuestro maravillosa, para rezar juntos. Está María Esther Sánchez, que hace una versión de una oración irlandesa, una antigua oración irlandesa. Hay cosas, está Amanda Ye, Imaguaré, Guaranítica. Impresionante. Ahí, grabamos una versión del Gloria. Ariel Ramírez es el que compuso esa obra. Y en el Gloria este hay muchas cosas. Por ejemplo, se grabó con un coro de más de 130 personas. Los Trovadores, que es un quinteto extraordinario, y yo como solista. Con los arreglos nuevos que le pidió Ariel Ramírez a Damián Sánchez. Ahí nomás en el primer tema que está en el disco hay 170 personas. Que más de 500 en total en las 36 canciones. Mucho de eso se hizo en Corrientes. Mucho se grabó acá con Martín Sena, que es un genio con el que trabajamos todo. En los finales lo hicimos con él. Un arte de tapa extraordinario de un dibujante marplatense. Hicimos un sueño hecho realidad, que cuando lo mirás vuelve a ser un sueño. Es extraordinario eso. Poder hacer qué maravilla eso. Que puedas hacer esto y que te des el gusto de hacerlo. Sí, sí, es un. Casi siempre uno termina exhausto con eso. Me imagino. Sin embargo, a mí me dio una energía que siento que lo tengo que desarrollar y mostrar. Y tengo ganas de salir a tocarlo en las fiestas patronales y todo eso, donde a veces hay una música que tiene poco que ver con la religiosidad. No es una crítica, digo, asumamos también lo otro. Porque estamos usando el nombre del santo para cantar la cosa que el santo por ahí no quiere tanto. Pido esa oportunidad de salir a mostrar eso, rezar, cantar, emocionarse, sensibilizarse en una comunidad que se cultiva desde ahí. Difícilmente destruyan bancos de plaza, pinten casa ajena con graffiti. Yo siempre digo, lamentablemente las nuevas generaciones no conocieron eso. Si no, todo un séquito de personas no irían a orinar a la catedral como un símbolo de revolución. La revolución es ir a darle de comer a la gente que no tiene con qué, ir a cocinarle un sábado a la noche y cantarle cuatro o cinco canciones como hacemos nosotros con los curitas. Para mí esa es la revolución. Lo otro es un gesto de resentimiento, de odio, de descargar el enojo en donde no es. Vos acompañaste mucho tiempo a Jorge Bergoglio, ¿no? Sí, sí, es un personaje, desde lo personal es un gran amigo. Por otro lado, hay muchas cosas que yo no coincido con él. ¿Cómo le debe pasar a mucha gente? El otro día me decía un cura, pero vos viste lo que hizo con este Zaffaroni, me dice. Le digo, la verdad es que si hay un tipo que yo no quiero es Zaffaroni. Pero me pasó por dos lugares a mí de entenderlo, de entrada, por suerte. No lo sufrí. Primero, hacía 15 días él había dicho, vamos a incluir a todos, vamos a llamar a todos. Que estén todos adentro y ahí nos arreglamos. Pero que no quede nadie afuera, primero. Ahí ya su faceta como Francisco. Sí, ahí me pateó el tobillo porque digo, tenemos que incluir a todos, incluso a Zaffaroni. Y lo otro es que el hombre elige la gente más capacitada para ese lugar donde lo llama. Él no lo llamó a Zaffaroni para que dicte las normas de la iglesia desde la moral. Y la... Lo llamó por unos juicios que hay que de gente que son refugiados y todo eso, que se lo tiene que manejar una persona que maneje mucho ese tema. Porque, por ejemplo, la gente no sabe, pero la iglesia católica obviamente se opone absolutamente al aborto, a toda esa cosa. Sin embargo, Francisco nombró como ecónoma, como ministra de Economía del Vaticano, a una mujer que es pañuelo verde, abortista, todo eso. Porque es la mejor en eso. Y seguramente, como le conozco la picardía, con alguna esperanza de que vea algo que no ha visto hasta ahora. Hay mucha gente que está haciendo sus análisis desde su casa en este momento. Sí, sí. Es mi obligación decirlo, yo no quiero influenciar a nadie, somos todos gente grande y cada uno sabe lo que hace. Yo digo nada más, no pensemos que el Papa está atento a lo que está pasando en Buenos Aires, en Argentina. ¿Vendrá a la Argentina? Va a venir. Sí, va a venir el año que viene. Sí, sí, lo sé. Va a venir. Y va a venir además en una situación que creo que nos va a hacer falta. Este pueblo ha tenido viento de cola con la soja a $1,000. Y nos fue mal porque no sabíamos cómo se maneja eso.
Nosotros no necesitamos un reverdecer económico. Nosotros necesitamos un reverdecer espiritual. Entonces después todo lo demás nos va a ser fácil manejar. A un burro vos lo puedes cargar con oro. El secreto está enseñarle a alguien a producir oro. Porque al burro vos le vas sacando los lingotes y no se da ni cuenta porque no sabe ni quién se los puso. No seamos burros. Seamos los que producen el oro. Que cada vez que necesitemos podamos hacerlo. Y esa es la espiritualidad. Administrar. ¿Cómo vamos a gastar la fortuna que gastamos para que la gente tenga fútbol gratis? ¿Ten que tengamos hospitales gratis? Transporte gratis en todo caso, ¿sí? Dale de comer a este pueblo. El fútbol, bueno, si te gusta, págate una entrada. ¿Cuál es el problema? Como la cultura. Los ministerios de cultura están creados en todo el país para generar no diversión ni entretenimiento. Es para cultivar a la gente. Yo no soporto esa idea de que sea una agencia de contratación en un Ministerio de Cultura. Tiene que tener un diseño, como nos pasa a nosotros, que tenemos un festival temático de chamamé. Te puede gustar alguna cosa o no, pero vos no me podés decir que no hay de todo. Sí. Es una construcción. Y yo aplaudo eso. Y hay otras cosas en las que no estoy de acuerdo, pero bueno. Y la decís desde la radio. Son lineamientos, claro, son lineamientos. Pero además, yo digo que además el que hace cosas se equivoca. El que está guardado en la madriguera esperando que alguien más se equivoque para decirlo. Y bueno, ese es un canalla. Yo creo en el que sale y le pone el pecho y más de una vez vuelve llorando a la casa porque perdió todo, como me pasó muchas veces a mí, con muchos proyectos. Pero lo que yo crecí con eso esencialmente es respetando lo que hacen los demás. Yo doy opiniones, mirá, esto está mal hecho. Yo digo, che, en vez de hacer todo eso que están haciendo ahí, ¿por qué no hacen un techado del anfiteatro? Que se usa todo el año. Los artistas más importantes de Latinoamérica vienen ahí. Llueve y sonaste. Se hace la fiesta nacional chamamé, podemos poner un techo. No es loco, en sentido común. Es decir, ¿cuál es el lugar más grosso que tenemos para escuchar música? El anfiteatro. Y cuando yo sea presidente, vamos a techar el anfiteatro. Lo dijo y quedó grabado. El hombre del sombrero. Lo escuchamos. Caminos pequeños de los pueblos olvidados anda el cantor musiquero imitando a los zorzales. Yo soy ese del sombrero con la guitarra firmada y la garganta encendida. Vuela al mañana este canto porque es un canto a la vida. Yo soy ese del sombrero. Y cuando el fuelle chamamecero lleva la noche cerca del río, va estremeciendo los corazones, pobreza digna del rancherío. Y cuando lejos de la querencia duele el recuerdo y la distancia, busco las fotos de mi nostalgia para mostrar lo que un día fui. Yo soy ese del sombrero. Viaja la luna conmigo, la de Itatí me ilumina. Sueño canciones de amor, canto el amor de mi pueblo. Yo soy ese del sombrero.
cuando el fuelle chamamecero lleva la noche cerca del río, va estremeciendo los corazones, pobreza digna del rancherío. Y cuando lejos de la creencia duele el recuerdo y la distancia, busco las fotos de mi nostalgia para mirar lo que un día fui. Yo soy ese del sombrero. En Montecaseros seguimos avanzando. Junto al gobierno provincial, continuamos impulsando nuestros atractivos turísticos culturales. Somos sede del Festival Provincial de Doma y Tradición, uno de los espectáculos más importantes del país, que recibe a más de 8.000 personas cada noche. Cultura, raíces e historia, junto al despliegue de grandes tropillas y artistas de renombre, atraen al turismo nacional e internacional durante tres noches únicas, que son una fiesta para toda la familia. Sigamos juntos, Montecaseros, hacia adelante. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. La imagen que proyectás refleja cómo te sentís. Hay un solo lugar donde encontrarás todos los servicios que necesitas para verte segura, con estilo y personalidad. Brisa Peluquería y Spa Urbano. Salón de peluquería, manicuría, pedicuría, depilación, COVID free. Trabajamos con responsabilidad. Te cuidamos. Turnos al 3795-189167. Brisa Peluquería y Spa Urbano. La Rioja 705, Corrientes. Yo soy ese del sombrero, recién escuchábamos. Es la canción que te pinta de... Sí, es muy lindo porque la gente cree que el sombrero es... Mucha gente cree que yo soy un fanfarrón, que no hablo con nadie, porque uso sombrero. Y la gente del interior, de Corrientes y de Misiones, y en especial de Corrientes, saben que el tipo que usa sombrero es uno de uno, es del palo de uno. Pero aparte, no es que usa sombrero cuando está acá en Corrientes. En Buenos Aires, en todo, él anda con su sombrero. Es más, vos aparecés sin sombrero y no te conozco. No me conoce porque... nadie. No. Claro. Hay una cosa que yo creo que tiene que ver con eso de identificarse. Vos hablabas de ser y parecer. Esto es justamente la síntesis. Yo sé que cuando me hago una foto con alguna persona, que por suerte últimamente mucha gente me pide fotos y no son con la remera raya, sino son fotos con gente que uno quiere, que va a verte a los shows y eso, o a los conciertos o a los festivales.
Y de lejos, dice, ese es Uligoy, ¿no? Le dice el familiar, por el sombrero. Y alguno te mira en medio de costado así. Y capaz que sube al escenario alguno a tocar con una remera que dice New York y nadie le dice nada. Porque se malacostumbraron a tener prejuicios con el que no se viste como vos. Ese es otro tema. Y hay lugares que para mí son sacros. El Teatro Vera, el escenario de Cosquín, el Sosa Cordero. ¿Cómo te vas a subir a cantar ahí con una bermuda y ojota? Tenés que ser vos. Y siempre pensar que hay otro que por ahí quiere ser como vos cuando cantás. Yo a veces veo cómo presentan eso y la verdad que no me da ganas de ser como él. Dios canta bien nomás. Tiene que haber un todo. Y en ese todo también hay una cosa que quiero destacar, que es ser agradecido. Yo quiero agradecerte, no porque me tengas a mí acá un ratito, sino los programas valiosos que haces, sino porque vos sos una militante de esas cosas. Vos sin saber, sin querer a veces, sin proponértelo en ese momento, pero sí como una línea de vida que tenés, estás haciendo escuela en algunas cosas. Hay gente que dice, che, viste cómo, yo quiero eso. Y muchas veces yo veo que quizás escuelas hacen falta. Porque nadie va a venir acá a tomar un curso de eso. Te ven en el escenario, vos no te das cuenta, pero te están mirando cómo te movés, cómo te maquillaste, qué ropa llevaste, cómo te preparaste para eso. Y yo sé además, porque laburé con vos, que es lo que te quiero agradecer. Y a vos y a Marcelo. Ustedes tienen tanto respeto por el artista. Se preparan tanto para que la presentación sea este artista, no... Bueno, tengo una cosita media genérica que le pongo el nombre, como viste los diplomas esos que es barato, sí, que te regalan, que le ponen a último momento el nombre. El nombre ya está. Es lindo cuando lo que te entregan como reconocimiento está trabajado y no tiene errores ortográficos. Eso es amor y eso es lo que agradezco, porque el arte en general, pero el chamamé en particular, necesita estas construcciones. Yo amo el chamamé y lo cuido celosamente. Que cada uno haga lo que cree que tiene que hacer, pero que no lo usen al chamamé para hacer plata nomás. Esto no es una franquicia, es un legado sagrado. Más de una vez, más de uno de nosotros ha pasado hambre para sostener esto. Y creo que es nuestra obligación hacerle honor a esa gente que ha muerto para que nosotros tengamos una identidad, una música propia, un baile que es mío. Ser así, no ser copia. Eso es lo que nos enseñó Julián y yo preservo también. Jorge, gracias a vos. Un placer como siempre. Gracias. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Nos vemos dentro de 7 días. Como siempre les digo, Dios mediante.